basta. Están quedando locos. Willy, la flaca de los trofeos. Vinieron a darme una mano, que somos pocos, pero bueno, pegamos el batacazo, como se dice ahí, que eso es lo más lindo. Esperales. Buenas tardes, Darío. Así es, vine a colaborar acá con unos amigos conocidos hace años, con Martín y Germán. Bueno, gracias a Dios se nos dio con el potrillo de la casa, ¿viste? Porque fue criado en el estudio nuestro. Es una alegría enorme, ¿viste? Tener esto acá. Así que muy feliz, feliz con los muchachos que vinieron a darme una mano, que somos pocos, pero bueno, pegamos el batacazo, como se dice, ¿viste? Y eso es lo más lindo. ¿Esperaba el desarrollo de esta carrera? Yo esperaba porque le tenía mucha fe al potrillo. La vez pasada en Salada tuvimos un percance y bueno, gracias a Dios pudimos corregir eso y hoy con el triunfo estamos llegando a las traves. La verdad que a veces perder sirve también, ¿no?, para corregir esos errores. Por supuesto. Y le trabajaste en eso y bueno, hoy se vio el fruto. Exactamente, fruto del trabajo ahí de dos chicos, tres chicos quiero nombrar, que son Gaby Galarza, Nico Díaz y Eduardo Castillo, que son todos los días están conmigo, así que gracias a ellos, y Gastón, que es la monta. La monta. Bueno, Jera, ¿con quién se comparte el triunfo? Con mi familia, con los chicos del estud, y bueno, como siempre, dedicado a un hermano que hoy no está, que fue el creador de mi estud, que bueno, es Adrián. Bueno, felicitaciones y a disfrutar de recibir el trofeo. Gracias. Un aplauso a los muchachos de Verón. Ahí entrega Martín el trofeo. Felicitario. Sí.